la lección 8 sobre, la mentalidad de los tres hombres de la sociedad feudal, ¿verdad? Decíamos, hemos estado viendo los precedentes, en barcos más bien franceses, por falta de investigación más concreta y más detallada de cómo se dio este fenómeno de la formación del sistema trifuncional en la península ibérica, ¿verdad? Me refiero a los reinos cristianos. Bueno, pues en el siglo XIII decía Cabunda ya las fuentes narrativas, se podía pensar de que hay, se da una tardía recepción del sistema mental, de los tres órdenes. Yo creo que más bien, ya lo he dicho, que es falta de investigación, y donde sí estoy seguro que en todo tipo de fuentes, incluidas de archivos y en las propias prácticas sociales, se encontrarán, si se busca, no se encuentra, lo que no se busca, datos no solo de los siglos XI y XII, sino también de la alta Edad Media. Pero bueno, en todo caso, lo que sí es cierto es que el siglo XIII es el siglo de la madurez feudal y lógicamente, es el siglo final de la plena Edad Media, en la que encontramos ya de una manera más completa, más formada, más articulada, pues toda esa sociedad feudal, incluido el imaginario feudal. La primera fuente que voy a citar son los fueros de Aragón, compilados por un obispo político, que al mismo tiempo fue canciller de Jaime I, que nos regala, pues eso, un texto amplio, donde habla de defensores, de oradores y de otros hombres, como dice, en este caso. Bueno, hablaba también de San Isidoro, de los pueblos menores, es decir, todas esas formas que encuentran siempre los poderosos para referirse a la base popular y social que constituye toda esa pirámide, que en este caso la pirámide feudal. Pues bien, vamos al texto. Dice, el formador del siglo ordenó que todos los hombres, vamos a ver, el formador del siglo, en el lenguaje medieval quiere decir aquello que el mundo, equivale al mundo y al mundo no religioso, al mundo civil, de hecho se llama seglares a esa parte de los clérigos que está en el mundo, es decir, fundamentalmente párrocos, etcétera, para distinguirlos de los que están en el convento, en el monasterio, etcétera. Son ese clero secular frente al clero que está sujeto a una regla monacal que se llama el clero regular. ¿Vale? Bueno, pues el formador del siglo, del mundo, obviamente Dios, no hay ni un solo texto que se ahorre esto. Bueno, al final, ya más casi en la Edad Moderna, ya veréis que sustituye a Dios por otra autoridad. Pero bueno, veremos. El formador del siglo ordenó que todos los hombres fueran de partidos es separados, divididos, por de partidas órdenes en el siglo. Bueno, órdenes era femenino en esa época, hoy en el sentido este, de divisiones, compartimentaciones sociales y etcétera, pues lo decimos en castellano, en masculino, perdón. Bueno, pues dice que el formador del siglo ordenó que todos los hombres fueran de partidas órdenes en el siglo, que los clérigos velasen continuamente en el servicio de Dios. Trata de un obispo, por lo tanto, los clérigos primero, que los caballeros fuesen siempre los defensores de los otros y de las tierras. Es decir, claramente, clérigos, en el servicio a Dios, no dice el término orar, el servicio a Dios principalmente es la oración, y los caballeros fuesen siempre los defensores, claro, de los otros hombres, de los otros, en su conjunto, que aparece ya la idea de defensa de la sociedad y de las tierras. Hombre, esto de las tierras es importante porque las
tierra, en el mundo feudal, no es un concepto geográfico, es un concepto social, vamos, hace referencia a un espacio social, un espacio habitado, siempre, que pertenece a una jurisdicción de un señor. Entonces se trata de defender a los hombres y a las tierras en las que habitan los hombres, porque son la fuente de mantenimiento del sistema feudal. Y los otros hombres, o sea, clérigos, caballeros defensores y los otros hombres. Claro, los otros hombres que usasen siempre su menester, que es uno el suyo. Es decir, que los otros hombres que llama a que usen su menester, hay que entender su oficio, ¿no? Su tarea. De hecho, a los artesanos, ya a partir del siglo XIII, se les llama menestrales también, ¿no? Cada uno el suyo. O sea que aquí evita hablar de los agricultores, de los labradores, etc., y lo sustituye por los otros hombres, claro, en el sentido de que el tercer estado, ya a mediados del siglo XIII, pues incluye los oficios urbanos. Y entonces, para esto, ¿cómo lo resolverán los que en el siglo XIII hacen referencia al sistema trifuncional? Pues hay varias formas. Una de ellas es nombrar a los labradores y después pues, una serie de oficios pues, que se generaron posteriormente a partir del auge de las ciudades, ¿no? Y otra manera es como hace el fuero de Aragón, pues es simplemente llamarle hombres en su conjunto, pero claro, vinculados al trabajo, siempre. El trabajo puede ser agrícola o puede ser un trabajo gremial, artesanal, comercial o lo que sea, ¿no? Entonces son las dos vías para resolver el problema de la complejidad social del tercer estado, ¿no? De hecho, los labradores hasta el final de la Edad Media serán la parte principal de ese estado, de ese tercer estado o tercer orden, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente, porque la economía agropecuaria pues, sigue siendo absolutamente hegemónica, ¿no? Hasta el final de la Edad Media. No será así en la época moderna, donde la burguesía y el pueblo urbano y la plebe urbana y los artesanos urbanos y la industria urbana pues harán acabarán teniendo un, no digo que hegemónicos cuantitativamente, pero acabarán teniendo un poder político que les llevará a protagonizar las revoluciones burguesas, ¿no? Estamos en la Edad Media, no en la Edad Moderna. Entonces tenemos el primer estado, el segundo, es decir, clérigos, caballeros, y como tercer estado, pues eso, un conjunto de hombres que trabajan. Más bien, en este caso, podía decir el conjunto de los que trabajan, ¿no? Porque, claro, en su formación inicial, laboratorios son los que trabajan, ¿no? Aunque se hace sinónimo de agricultores y labradores, pero laboratorios en su origen eran los que trabajaban. Y en aquellos, en sus orígenes, los que trabajaban, trabajaban en la tierra, porque no se habían desarrollado otros oficios más de tipo artesanal y más de tipo urbano. Entonces, los otros hombres que usasen de su menester, o sea, los que tienen oficio y que trabajan, y los que trabajan la tierra o los que trabajan en la ciudad en diferentes labores y que no son ni caballeros ni clérigos, ¿no? Después tenemos, solamente 10 años después, las partidas, que eso es el texto por excelencia para entender cómo pensaban, cómo sentían, cómo se imaginaban la realidad los hombres y las mujeres medievales para la península ibérica. Es un texto excepcional, que teóricamente un texto jurídico, pero no se aplicaba. Es decir, el mundo jurídico medieval se regía por la jurisprudencia, por sentencias de jueces, por fueros, que son textos menores,
etcétera, y mucho por el derecho constitucionario de tradición oral, ¿no? De hecho, cuando las partidas aparecen en la prelación de fuentes para dictar sentencia, que será a mediados del siglo XIV, en el ordenamiento de Alcalá de Alfonso I, aparece en tercer lugar o así. Realmente es un texto que se utiliza sobre todo a partir del siglo XVI, es decir, desde el punto de vista jurídico, pero elaborado de una manera colectiva en la corte de Alfonso X, el sabio sirve de una enciclopedia del saber medieval vinculado a eso que venimos llamando las prácticas sociales, económicas, políticas, ¿no? Ya no se trata de un texto teórico, sino un texto pensado para la aplicación del derecho, por lo tanto, muy vinculado a la vida económica, social, política de los sujetos históricos de la época feudal, ¿no? Entonces, es de referencia ineludible, ¿eh? para el que quiera trabajar concretamente sobre mentalidades en la península ibérica feudal. Y dice en el título, en la segunda partida, y en el título 21, que de los caballeros, que se titula De los caballeros. Bueno, quizá eso, el hecho de que el texto que vamos a citar estaba en el comienzo del apartado que las partidas dedican al mundo de la caballería, quizás eso justifica que vayan de primeros. Pero yo creo que en general, cuando empieza a aparecer textos no de autoría no religiosa, eso sobre este tema de la tripartición social, pues lo normal, lo decía, historiográficamente también lo hacemos así, es que la nobleza, los señores laicos, los defensores, es decir, los caballeros, aparezcan en primer lugar, claro, a partir del momento en que se produce la fusión de la caballería con el señorío feudal, que pasa también, es algo que no vamos a ver porque no tenemos tiempo en esta lección, pero que sucede igual, igual que otros aspectos que tienen que ver con la formación del feudalismo en la transición del siglo X al siglo XI. Bueno, pues se dice en la partida, defensores son uno de los tres estados porque Dios quiso que se mantuviese el mundo. ¿Vale? Hasta ahí, pues eso, el origen divino de esta formulación social y bueno, para que el mundo, el siglo, decíamos antes, pues pudiera autoorganizarse, pero siempre a partir de la, o sea, de la generosidad divina, ¿no? Que concede a esa sociedad pues la manera de funcionar por parte de los grupos y de las clases sociales. Entonces continúa, cabían así como los que ruegan a Dios por el pueblo son dichos oradores. Bueno, que aparece otra vez lo de Adalberón, lo de unos oran, otros combaten y otros trabajan, ¿no? Pues entonces, en este caso, considera que los oradores eso ruegan a Dios por el pueblo. Aparece el concepto de pueblo, que tampoco es tan extraño, es de origen romano, de ahí aparece la palabra plebe también, estaba ya cuando hablaba Isidoro de Sevilla, cuando hablaba de los pueblos menores. Son dichos oradores. Y otros sí, los que labran la tierra, que ya pone en segundo lugar, se ve que, no sé si eso puede tener alguna significación, no lo creo, porque realmente ya habla en primer lugar de los defensores, después de los oradores, y ahora habla de los campesinos. Y otros sí, los que labran la tierra, que hacen en ella aquellas cosas porque los hombres han de vivir, de mantenerse. Son dichos labradores. Es decir, que con toda claridad, mayor que en el caso del fuero de los
fueros de Aragón, 10 años antes, aquí aparece naturalmente esta tripartición de defensores, de oradores, de labradores con toda claridad. Es decir, los labradores no resultan digamos, nublados para la inteligencia del lector pues por los otros oficios que aparecen en el mundo urbano y que están tan presentes entre el año 1256 y 1265 que en 1247 de cuando data la redacción que en, de los fueros de Aragón a la que hemos hecho referencia. Entonces, en ese sentido, tenemos aquí la formulación clásica, ortodoxa, donde, bueno, aquí siempre con el problema de, bueno, y los que trabajan, sobre todo, los que trabajan en el campo, ¿cuál es su función social? Bueno, trabajar la tierra, pero dice aquí, para mantenerse, porque ya se comenta de que el sistema mental trifuncional es para que se mantuviese el mundo, y ahora vuelve a emplear el verbo no mantener cuando dice porque los hombres han de vivir de mantenerse, habla de los hombres en su conjunto, ¿no? Pero claro, quiere decir que los labradores de la tierra sacan los productos del que tienen que mantenerse los hombres todos, es decir, toda la sociedad, enmascarando el hecho de que ellos, claro, las economías campesinas de la época medieval son de autosuficientes, trabajan para la subsistencia de ellos, genera un excedente y esa transmisión del excedente vía renta feudal a los señores pues se justifica porque los campesinos están para mantener a los hombres todos, también a los caballeros y a los clérigos, pero bueno, en un segundo plano, eso está implícito más que explícito, ¿verdad? Después tenemos un texto hecho referencia que es la partida 5. La partida 5 se considera que es de otra autoría, es muy posterior, con la diferencia de 200 años, ¿no? Respecto de las partidas de Alfonso X el Sabio, y se considera en general los historiadores de la literatura de autoría laica por parte de Sánchez Arévalo. Y es muy de fines ya del siglo XV, es decir, prácticamente estamos ya casi en la edad moderna y aquí aparece una anomalía muy notoria. Es que en el prólogo Sánchez Arévalo pone como cabeza del sistema trifuncional al propio rey. Y así aparece representado en bastantes ocasiones, más hacia siglo XIII o en la Baja Edad Media, aparece pues, los labradores y otros oficios en la base de la sociedad desde el punto de vista iconográfico, me estoy refiriendo, después aparecen los caballeros, encima los clérigos y encima de todos ellos el rey, ¿no? Y la monarquía y la función política, por lo tanto. En realidad equivale a introducir una cuarta función, pero bueno, al mismo tiempo es obvio que en la formulación tripartita originaria, el rey es el primero de los caballeros, el primero que tiene, por lo tanto, el deber de la defensa de toda la sociedad, ¿no? Pero bueno, incluso sustituye a Dios como creador de esa idea trifuncional de la sociedad. En fin, estamos ya en plena transición feudalismo medieval al feudalismo moderno, del poder de los señores feudales al poder del Estado pleno, un poder pleno del Estado. Entonces así dice Sánchez Arévalo en el prólogo a la partida 5. Noble rey don Alfonso, considerando que los hombres son nacidos para trabajos e infortunios, y pasa a relatar los tres estados que constituyen la sociedad, pero de entrada, como veis, ya nos recuerda como el Génesis del Antiguo Testamento que estamos en el mundo para sufrir y ganar el pan trabajando con las manos, ¿no? como castigo por el pecado original. Es decir, una formulación
en fin, que no es autoritaria, en definitiva, no solamente introduce la función política de la monarquía, es que además el autor introduce el trabajo como una obligación bíblica, ¿no? Trabajos e infortunios. Se puede entender que eso también incluya a clérigos y caballeros, ¿no? Pero de todas maneras, claro, tiene también una intencionalidad referida al estado de los labradores y otros sitios, ¿no? Entonces ahora dice, nacidos para trabajos e infortunios, y empieza a desgranar los tres órdenes. Unos servían a Dios con la misma formulación de los fueros, los clérigos. Otro, y aquí mete e interpola la función política de la monarquía. Otros para gobernar los pueblos, ¿eh? Para gobernar, eso no había aparecido hasta ahora, y naturalmente no está hablando de la nobleza feudal, no está hablando de los caballeros, está hablando del rey, que aparece como el creador sustituyendo a Dios de esta sociedad imaginada de forma tripartita. Y después dice, y otros para servicio de armas. Bueno, los clérigos, interpola la monarquía, ahora los caballeros. Otros para ejercicio de armas, así como caballeros defensores de las tierras. Aquí ya ni siquiera hace referencia a los hombres, solamente las tierras, es decir, las jurisdicciones señoriales, las tierras entendidas desde el punto de vista feudal. Por lo tanto, tenemos clérigos, tenemos caballeros y otros, y aquí empieza, pues ya eso, estamos a finales del siglo XV, en las puertas de lo que será la sociedad estamental moderna, y empieza a desgranar, por ejemplo, otras obras fabriles. Yo creo que son artesanos. Pienso que en general los campesinos estaban implícitos en aquellos nacidos para trabajos infortunios, en mi opinión, con mucha claridad, porque no lo nombra en el resto del texto de una manera explícita. Otras obras fabriles, yo pienso que artesanos, otros, claro, mercaderes, mercaderías para vender, cambiar, comprar, etcétera, y en ningún momento nombrado, porque no es porque no, el autor no sea consciente de la importancia del campesino, sino que pensaba que no era tan necesario. Escribe, es un intelectual urbano y con formación jurídica, etcétera, no lo consideró necesario, y estamos ya en las puertas de la edad moderna y de la multiplicación del número de estados, ¿no? Y como siempre, los que escriben de ciudades, claro, están mucho más impactados por el peso de la ciudad, del comercio, de la industria, y ellos mismos son intelectuales laicos y no religiosos, y llega hasta la provocación de sustituir a Dios por el rey como creador de esta sociedad trifuncional, ¿no? Bueno, y antes de seguir, volvamos un poco atrás, porque pasé del siglo XIII al siglo XV. Bueno, pues estaba hablando de las partidas, ¿no? Y hablé de la quinta partida, que era 200 años posterior a la elaboración de las restantes partidas. Entonces, volviendo atrás, tocaría hablar del siglo XIV, ¿no? Y en el siglo XIV tenemos una formulación literaria de origen, diríamos, países catalanes, del siglo XIV, de autoría de Pere March, un poeta y político valenciano que está activo, bueno, entre el año 1338 y el año 1413. Entonces, en una poesía, es la segunda vez que aparece la poesía como forma de expresión y de divulgación del sistema trifuncional, que lo vimos en el caso de Aldaberón, ¿no? Era Aldaberón, ¿verdad?, el que había hecho la poesía donde aparecía el sistema trifuncional en su forma más clásica. Pues bien, Pere March dice, clercs, caballeros, lauradores, emerxant
en menestral es lomón ordenado. Viene a decir que el mundo está ordenado de esta forma: clérigos, caballeros, labradores, mercaderes y menestrales. Y después añade más oficios urbanos, cada uno con su función, y explica lo anterior de manera más detallada. Los clérigos son los que rezan por la comunidad, los caballeros son los que la guardan, la comunidad. Bueno, en formulaciones anteriores están los hombres y la tierra guerreando, o sea, función religiosa, función militar, y los labradores hacen pan, vino, y una palabra catalana que viene a significar lo que acompaña. Uno piensa inmediatamente en el pan con tomate o una vianda mayor, ¿no?, etcétera, con la que se acompañaba el pan, el vino. Bueno, pues no deja de ser una curiosidad, teniendo, se trata de una poesía en que eso de que tienen que alimentar al resto de la sociedad, los labradores, pues con pan, vino y las viandas, o el acompañamiento del pan y del vino, donde entran los otros componentes de la alimentación medieval. Muy, muy catalán la cosa. Después también nombrar naturalmente menestrales, mercaderes. Aquí está muy más claro algo que en otros lugares de textos ya del siglo XIII en adelante, en que se busca ese equilibrio entre los nuevos actores sociales y profesionales del mundo urbano y el núcleo duro del sistema trifuncional de caballeros, clérigos y labradores. Y será así hasta realmente hasta el final de la Edad Media. Se las arreglan para incluir en el tercer estado a los sectores urbanos. Bueno, el tercer estado será la denominación que tenga esa alianza de burgueses y plebe en la época de la Revolución Francesa, ¿no?, la Revolución del Tercer Estado, como ya sabemos. Bueno, todo esto entra en crisis a partir del año 348, que es la fecha que convencionalmente utilizamos para hablar de la crisis del feudalismo, porque es cuando se estalla la crisis epidémica, la peste negra y las hambrunas, donde ya veremos cuando lleguemos ahí, pues se confunden justamente la causa y el efecto, porque la peste es consecuencia de la crisis agraria y la crisis agraria se agranda como consecuencia de la caída demográfica que supone la peste. Entonces, crisis del feudalismo y el sistema trifuncional salta en pedazos, en mayor o menor medida, según los diferentes reinos y territorios de la corona de Castilla y Aragón. ¿Y qué es lo que hace estallar finalmente el sistema trifuncional? Bueno, primero lo hemos ido viendo poco a poco, pues el auge de las ciudades y las nuevas clases y grupos que surgen en las ciudades, que van adquiriendo cada vez mayor protagonismo político. En el año 1250, en la corona de Castilla se crearon las Cortes de León y Castilla, que está representada exclusivamente que representa exclusivamente a las ciudades, sobre todo las ciudades más importantes, ¿no?, y que actúa como contrapeso del poder que en el ámbito de la monarquía tenían la nobleza y la iglesia feudal, ¿no? Esto es el tercer estado que asoma ahí y que adquiere un poder político importante, y es en el fondo la primera grieta del sistema trifuncional, ¿no? Aunque por mucha presencia política que tengan las ciudades y los oficios urbanos, sobre todo claro, la burguesía, que era predominante en el poder urbano, pues aparte de eso no quiere decir que el poder feudal de laicos y de eclesiásticos dejara de ser hegemónico. Lo es hasta el final de la
de la Edad Media. Por eso digo que es una primera grieta, quiebra del sistema trifuncional en las mentalidades colectivas, que se traduce, como vimos, en una definición del tercer estado cada vez más fragmentada, ¿no? Y en algunos casos incluso hasta desaparece el propio papel, naturalmente fundamental por razones de tipo cuantitativo y cualitativo, que eran los que alimentaban toda la sociedad, me refiero a los labradores. Y a esa primera grieta se añade pues las luchas y las revueltas sociales, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIV y a lo largo del siglo XV. Y eso sí que pues hace un daño irreversible al consenso generado en la plena Edad Media alrededor del sistema trifuncional, porque en esas revueltas, sobre todo campesinos, pero también se contagia y, a la ciudad, desde el punto de vista del protagonismo del popolo miudo, es decir, del mundo de los artesanos urbano, y tiene como característica muy importante de que se trata, además de los intereses económicos sociales que están debajo, se trata ante todo de un cuestionamiento ético social de los caballeros y de los pregadores, es decir, un cuestionamiento ético social de la nobleza y del alto clero, muy evidente por razones que tienen que ver con el tema que nos trae aquí, porque se generaliza la percepción de que no cumple con su función social, sino todo lo contrario. Este cuestionamiento ético-social de la clase feudal, de su vertiente laica y su vertiente eclesiástica, precede o acompaña a las dos cosas a la vez, una nueva mirada de esos sectores vistos desde el tercer estado, ¿no? desde el pueblo llano, y que se concreta en esa frase de los irmandiños de que ellos se levantan contra señores, caballeros y prelados. Esto se ve con más claridad en la Galicia hiper feudalizada que en otros lugares de la corona de Castilla. Bueno, el motor obvio de la impugnación social de los dos grupos de gente, laicos y eclesiásticos, de los defensores y de los oradores, está en esto que digo, es decir, que el incumplimiento de sus funciones sociales, que son defender la sociedad y en menor medida actuar de intermediarios con Dios. Bueno, esto último estaba ya, digamos, muy debilitado ese lazo de la Iglesia, ese lazo de tipo religioso de la Iglesia con sus vasallos, etcétera, desde el momento que la Iglesia se inserta en la jerarquía feudal. Pero también, en ese caso, como en el caso de los señores laicos, aquí aparece pues eso, un cuarteamiento del sistema trifuncional, que en definitiva viene a demostrar el arraigo y la importancia para el funcionamiento del sistema feudal de esa mentalidad tripartita de la sociedad, que se dice y piensa que los defensores incumplen porque se transforman en malhechores, y el alto clero por lo mismo también, aunque ellos de una manera disminuida, porque no tenían la función militar y por lo tanto al no tener capacidad coactiva, pues aparecen como menos responsables a la hora de ese cuestionamiento general de los señores feudales, sean laicos, sean eclesiásticos, donde, como es obvio, ya lo digo, el sistema trifuncional es sustituido por un sistema bifuncional, es decir, pasamos de la sociedad de caballeros, de eclesiásticos y de campesinos a una sociedad de señores y vasallos, ¿no? que siempre fue así, pero era percibido de una manera distinta. Y mientras interesó a los grupos
sociales, a las clases sociales interesadas, se mantuvo este imaginario feudal, pero en el momento de la crisis se vuelve a algo que se percibe en el día a día de una manera dramática, y es la relación de señores y vasallos. Entonces a los señores naturalmente se les cuestionaba por las rentas, ¿no? Y de hecho en todos los conflictos sociales las rentas feudales están en el centro, pero la manera de cuestionamiento de su hegemonía era de tipo más moral, ¿no? Y tenía que ver con la inversión que se produce, sobre todo desde el punto de vista de la nobleza, que pasan de ser los defensores de la sociedad a ser acusados directamente de ser ellos mismos los malhechores. Por lo tanto, también el tercer Estado, en ese momento de crisis, también incumple su función como vasallos, desde el punto de vista de la concepción bipartita que se está imponiendo, pero antes de eso, que es lo más importante, incumple su función, que era alimentar a clérigos y a caballeros, es decir, a cederle voluntariamente rentas y a prestarle los servicios que, según el derecho constitucional, caracterizaba en cada lugar el señorío feudal, ¿no? Es decir, en el impago de rentas y en el abandono de vasallaje está el incumplimiento por parte del tercer Estado del pacto feudal, que suponía el sistema trifuncional, que es el fin del consenso feudal, que ya digo, en aquellos lugares donde hubo mayor número de revueltas aparece con más claridad que en los otros, pero definitivamente este fin del consenso feudal es lo que abre la puerta a la creación de un Estado moderno que recupera las funciones políticas que habían sido delegadas ahora al final de la Alta Edad Media del rey a los señores de cada territorio, ¿no? Es decir, que entre el siglo XV y el siglo XVI la clase feudal pierde la hegemonía, es sustituida en la mentalidad colectiva por una concepción bipartita de señores y vasallos, pero eso es un fenómeno transitorio, porque la emergencia de un nuevo Estado es mucho más fuerte, tanto en la parte del consenso como en la parte de la coacción, que ocupará el lugar que antes tenía la nobleza feudal, absorbiendo sus funciones políticas y garantizando de nuevo un consenso sobre la cosa pública, donde se diluye, y así será a lo largo de toda la Edad Moderna, la divisoria de señores y vasallos, y donde se acepta de una manera clara pues el papel de las ciudades, el papel del comercio, el papel de la industria, en el caso concreto español, favorecido todo este proceso de auge de la burguesía, naturalmente a partir de la expansión territorial, de la formación del imperio. La nobleza desposeída, territorial y jurisdiccionalmente, por lo menos en el fondo, en la forma siguieron manteniendo, naturalmente, algunas de las rentas que tuvieron anteriormente, pero esa nobleza pasa a ser una nobleza de servicio a la monarquía, y todo un fenómeno donde esa parte de que estamos viendo hoy, de transición de la mentalidad bipartita a la mentalidad estamental, pues generalmente no se tiene en cuenta, y es muy importante, porque la mentalidad en definitiva guía las acciones humanas, ¿no? Bueno, el cambio en la mentalidad popular hacia eclesiásticos, hacia los señores eclesiásticos, hacia los señores nobles, hacia los caballeros, pues claro, no se da algo de ahí a entender, ¿verdad? No se da en la misma medida. Porque por falta de poder creativo y por su propia función, la Iglesia sufre menos el embate de las revueltas sociales, que no discriminan, no discriminan a los eclesiásticos como señores feudales, pero sí, claro, ese embate se amortigua desde el momento que la Iglesia recupera en esa transición del siglo XV al siglo XVI su función
ya más apoyada por la monarquía, yo diría más dependiente de la monarquía, y que cambiará de una manera radical a mediados del siglo XVI con el Concilio de Trento, etc., ¿no? Justamente para mantener esa catolicidad de la Corona de Castilla, de Aragón, de lo que será el Estado español, pues la monarquía interviene, ¿no? Incluso homogenizando religiosamente la península ibérica, es decir, la Corona de Castilla y Aragón, a través de la expulsión primero de los judíos y después, pues, más adelante, ya en el siglo XVII, de los moriscos, ¿no? Pero claro, donde realmente ese cambio de popularidad es mayor, a los señores eclesiásticos le toca quedarnos de lado, es hacia los señores caballeros, hacia la nobleza laica, que era esta nobleza laica el sector más fuerte de la clase feudal, menos en Galicia, que lo era la nobleza, pero bueno, en la Baja Edad Media, también en Galicia, era la facción más fuerte de la clase feudal, y acaba siendo el eslabón más débil en la Baja Edad Media, desde el momento en que los que tenían que guardar a la sociedad eran los que las destruían, eran los que destruían esa sociedad por las guerras que tenían entre sí y por como consecuencia de la refeudalización protagonizada por los señores laicos que se da en aquella parte del territorio de la corona de Castilla y Aragón donde provoca las revueltas mayores, pero eso sucede, si acaso en menor medida, en general, en todo lo que va a ser después el territorio del Estado de los reyes católicos. De hecho, en los ya citados fueros de Aragón, que definía los tres órdenes en el año 1247, ya nos encontramos que después del texto que analizamos aquí, definiendo los tres órdenes de la sociedad, aparece una coletilla que es una muestra temprana de la inquietud hacia el comportamiento de una nobleza, digamos, que no era demasiado acorde con su función en la sociedad. Y esto, claro, si en el caso este, por ejemplo, los fueros de Aragón, de autoría religiosa, con más motivo, porque cuando la nobleza laica cambia y se convierte en depredadora, su primer objetivo será el patrimonio eclesiástico. Por lo tanto, ellos son los que primero que detectan una evolución que se manifestará a lo largo de toda la Edad Media de la nobleza feudal, contradictoria con el modelo caballeresco y su función en el sistema tripartito como defensores de la sociedad. Y porque los caballeros, que son establecidos por defender los otros hombres, algunos de ellos, bueno, en Galicia todo, pues, al mediados del siglo XV, algunos de ellos, está hablando del siglo XIII, algunos de ellos, desamparando su honesto y honrado oficio, no temiendo nuestro Señor Dios y soterrada la vergüenza, es decir, no tenían vergüenza de lo mal que se estaban comportando con la Iglesia y con el conjunto de la sociedad, y soterrada la vergüenza por escarnir la dignidad de la caballería. Los acusaban de escarnecer la dignidad de la caballería. Es decir, es que aquí, insisto, no tenemos tiempo, pero es que una derivación del sistema tripartito son el modelo caballeresco y el modelo eclesiástico. El modelo caballeresco acaba consiguiendo en el conjunto de la sociedad una enorme admiración por los señores feudales, que al mismo tiempo eran los primeros caballeros en su jurisdicción. Entonces les acusan de escarnecer la dignidad de la caballería que les es dada, ¿no? Concedida, claro, en este caso por Dios, no es lo que vimos antes de Sánchez Arévalo por el rey, por Dios, ¿no? Usando y haciendo muchas, muchas roberías. Es decir, las roberías, es un término que hoy nos choca, ¿no? Aparecen más en la documentación medieval como malhechorías, ¿no? Malfeitorías en gallego.
Es decir, incluso se habla de caballeros marchechores a título individual, en una época en general la caballería era admirada, pero antes de eso, pues hay caballeros marchechores, siempre habrá un caballero marchechor. Lo que pasa es que ahora, de una manera muy precoz, muy pronto, es decir, a mediados del siglo XVI, pues ya aparece en un texto esta acusación de los caballeros como marchechores, como criminales, ¿no? Que transgredían así el código de la caballería y su función principal en la sociedad, que era defender a los hombres, etc. Por lo tanto, muy precoz, muy precoz. Eso acabará siendo ya un problema general conforme avance el siglo XIV y el siglo XV. Bueno, porque la crisis de ingresos señoriales, como consecuencia de la crisis económica social en la Baja Edad Media, llevará a los señores a cometer más fechorías y a salirse de su propia legalidad mental para robar a la iglesia y también a los pueblos, ¿no? Eso que yo estudié en mentalidad justiciera de los irmandiños, que genera un sentimiento de agravio que hace que toda la sociedad participe en una insurrección general contra las fortalezas y la alta nobleza, en el caso de Galicia. En otros lugares, sin llegar tan lejos, pues eso también se manifiesta en múltiples conflictos y en múltiples situaciones que tienen reflejo en todas las fuentes narrativas, incluso de archivo de la corona de Castilla y de la corona de Aragón. Resumen, que sin mentalidades no se entiende bien ni la formación, ni la plenitud, ni la crisis del feudalismo, no me atrevería, y de la crisis de la Edad Media, en una época donde más que el pensamiento racional, lo que había es un pensamiento emotivo, imaginario, tremendamente fuerte, que guiaba a los actores históricos, si acaso en mayor medida que en épocas posteriores de la historia. Bueno, hasta aquí llega lo que entra para el examen, en esta lección, para quien quiera saber más. En mi web personal, pues hay una serie de investigaciones que me gustaría haber desarrollado aquí, pero no tenemos tiempo y tenemos que dar otros temas. Digo, investigaciones sobre el modelo caballeresco, sobre el imaginario del rey, sobre la relación de hombres y naturaleza, sobre la violencia y la justicia desde el punto de vista de las mentalidades, el derecho de pernada, la relación entre cristianos, judíos y moros, que de eso sí algo hablaremos en otra lección que falta por dar, y de la conciencia antiseñorial, etc. Pero eso ya para los que, además de estudiar para el examen, pues quieran simplemente saber, lo ideal son las cosas, claro, naturalmente, y combinar las cosas. Vale, pues nada más, el próximo martes tocaría hablar sobre iglesia, cristianización y religiosidad.